Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Levantamiento Válido, canal de halterofilia en castellano. Vamos con el resumen del Mundial Absoluto que tuvo lugar en Uzbekistán, en la ciudad de Tashkent, entre el día 7 y el 17 de diciembre de 2021. Comenzamos con la categoría 55, Josué Brachi. Ya avisábamos en la previa de que tenía uno de los totales de entrada más competitivos de toda la expedición nacional y de hecho fue el que consiguió sin lugar a dudas la mejor de las posiciones. Brachi comenzó su participación en la arrancada con 110 kilos, una arrancada muy buena, una arrancada muy solvente que le daba ese primer válido. Pasando a 114 para su segundo intento, nos dejaba con esas ganas de verle con mucho más, y en ese tercer intento, esos 117 en el tercer intento que no consiguió levantar, lo dejaban en una quinta plaza de la arrancada y con posibilidades de soñar para el dos tiempos. En el dos tiempos salía 135 para su primer intento, un primer intento muy bueno. Ya sabemos que Brachi todo lo que carga prácticamente lo hace de ayer con ese bloqueo tan característico que tiene. Esos 139 para el segundo intento, muy bueno, muy bueno. Un poco más justo de pierna, pero muy bueno en ese jerk. Y dejaba esos 141 que no pudo levantar en el tercer intento, quedándose ahí prácticamente a las puertas de conseguir la medalla de bronce, quedándose al final con ese cuarto lugar, la mejor puntuación obtenida por un español en los mundiales de halterofilia. Brachi se quedó a las puertas, una actuación magnífica para este atleta sevillano que año tras año sigue demostrando bajo su experiencia que es uno de los mejores levantadores nacionales y que siempre está al pie del cañón para demostrar su grandeza en esta categoría 55, 114 y 139, 253 de total olímpico. Nos vamos con la categoría 49 kilos. Debutaba Pepa Jiménez en competiciones internacionales con el equipo de halterofilia nacional. Y vaya actuación tuvo, novena del mundo en esta primera actuación en el mundial. Salía por 70 kilos directamente, con esto ya mejoraba sus marcas en competiciones. E hizo unos 70 kilos de arrancada estupendo, magnífico, 73 para el segundo intento, que fue válido también, una arrancada muy buena, la veíamos muy sonriente, dejando el tercer intento ese nulo en este último intento, y a todas por el dos tiempos, saliendo directamente a 90 kilos de nuevo, prácticamente mejor marca en competición. Dejando los 94 kilos para el segundo intento, no fue capaz de levantarlo ni en el segundo ni en el tercer intento, pero aún así una competición magnífica para Pepa Jiménez en su primera participación en competiciones internacionales. Ya sabéis, novena del mundo, 73 y 90, 163 de total olímpico. Pasamos a la categoría 55, Ateneri Hernández. Ateneri, ya sabéis que se vio un poco contrariada en las redes sociales por su actuación. Salió a 82 kilos en la arrancada, haciéndolos válidos en el tercer intento. Bajo presión, se ve que la canaria se crece y fue en el tercer intento donde consiguió levantarlo ese peso con el que salía, esos 82 kilos. Los dos primeros intentos fueron prácticamente calcados, ese error a la hora de bloquearlo se quedaba un poco por delante de la barra, y finalmente, y bajo presión, lo hizo válido en el tercer intento. Salía a 102 kilos en el dos tiempos, haciéndolo válido en el primer intento. 104 para su segundo y su tercer intento finalmente fueron nulos, y nos dejó esas marcas de 82 y 102, 184 de total olímpico. Pasamos a la categoría 67. En la categoría 67 teníamos dos participantes, como ya avanzábamos. Víctor Castro comenzaba desde el grupo B. Una arrancada muy buena para él. 122 en su primer intento, 127 para su segundo intento, esos 130
para su tercer intento, que se le quedaron por delante, no consiguió levantarlo, sumando esos 127 kilos en la arrancada. En el dos tiempos salió por 148, fueron muy buenos ese levantamiento. A continuación subía a 153 para su segundo intento, le pesaron demasiado y fue en el tercer intento donde volvió a intentar levantar el peso sin conseguirlo. Finalmente se quedó con esos 127 y 148, 275 de total olímpico. 19ª posición para Víctor Castro en este Mundial de Tashkent. Seguimos con Acorán Hernández, también en la categoría 67. Salió a 136 kilos en arrancada. Una arrancada buenísima, como hemos visto. Dejando 140 para su segundo intento sin conseguir levantarlo ni en el segundo ni en el tercer intento. Ya en el dos tiempos, Acorán se iba a los 160 de salida. Un intento muy bueno. Esos 164 para su segundo intento, superando así el récord de España que él mismo ostentaba. Esos 167 kilos para su tercer intento que no consiguió levantar. Lo dejamos en 136, 164, 299 de total olímpico para el bueno de Acorán. Con esos récords de España, esa actuación magnífica y esa novena posición en el mundial para él, para el atleta canario. 299 de total olímpico. Bueno, Ismael Hamali, la categoría 73, salía desde el grupo B y claramente venía a superarse a sí mismo y hizo unas marcas sensacionales en su primer campeonato absoluto, este Mundial de Tashkent. Salió a 133 en la arrancada, una arrancada que fue buenísima, y se fue directamente a machacar su propio récord de España Junior a esos 138 en su segundo intento de arrancada, que fueron nulos, pero sí los consiguió hacer en ese tercer intento, esos 138 kilos finalmente de arrancada en su tercer intento. En el dos tiempos salía por 162 y fue un intento buenísimo, 167 para su siguiente intento, pulverizando su récord de España Junior también en el dos tiempos, y así también en el total con este intento válido a 167, subía a 171 para su tercer intento, no consiguió hacerlo, pero más pronto que tarde, sin duda, se queda al final con esos 138 de arrancada y esos 167 de dos tiempos, 305 de total olímpico. No. Pasamos a la categoría 59, Irene Martínez, saliendo en la arrancada a 90 kilos, un 90 kilos que tiene totalmente dominado, un 90 kilos que no le supone ningún tipo de problema, y los consiguió levantar. El segundo intento y el tercer intento sí fueron nulos. Pasando al dos tiempos, saliendo a 104, claramente con el récord de España en la cabeza, y lo hizo validísimo. Fue prácticamente la última en salir en la arrancada y la primera en salir en el dos tiempos, casi sin descanso en entremedio de esas tandas. Y bueno, consiguió hacer su primer intento, consiguió superar este récord de España que ella misma tenía. Así que tenemos 90, tenemos 104 en el dos tiempos, tenemos 194 de total olímpico. Esa 13ª posición para Irene Martínez, la categoría 59. Pasamos a la categoría 81. Andrés Mata, partía desde el grupo B. Ya lo dije en Instagram, para mí Andrés siempre tiene que estar en el grupo A, siempre demuestra que debe estar en el grupo A, que debe mantenerse ahí. Y de hecho salía a 150, una marca estupenda, haciéndolos validísimos en el primer intento de arrancada. Segundo intento para él, esos 154 que no consiguió levantar, pero subió un kilo más para su tercer intento. La confianza que sabemos que tiene, haciéndolo validísimo, una arrancada buenísima, esos 155 para su tercer intento de arrancada. Ahora en el dos tiempos salió a 182 para el primer intento, haciéndolo muy bueno, esos 186 para su segundo intento, más cómodo si caben, y dejando para su tercer intento esos 189 con los que tanto sufrimos en los Juegos Olímpicos. Y haciéndolo muy bueno, haciéndolo validísimo, haciéndolo desde fuera siempre se le ve tan cómodo. Por lo que consiguiendo esos 155, 189, 344 de total olímpico
para Andrés Mata ese top 10 conseguido en este mundial de Tashkent. Pasamos a la categoría 71 femenino. Ilia Hernández no consiguió completar su levantamiento de arrancada, salía a 88 kilos y gastó sus 3 intentos en arrancada en este peso, no consiguió levantar ninguno de ellos. Los 3 intentos tuvieron el mismo dinamismo, todos se quedaron por delante, no consiguió levantarlo y decidió no salir a los 2 tiempos, finiquitando aquí su participación en el Mundial. Sí podemos decir que Ilia ha tenido un año estupendo, recordemos que ha hecho un europeo magnífico, un campeonato de España maravilloso, esos récords de España que ella misma ha ido sumando a lo largo del año. Y que una cosa no quita la otra, seguro volveremos a verla el año que viene al 100%. Bueno, y una vez finalizado el Mundial y este resumen de los participantes españoles en el Mundial de Tashkent, a continuación del Mundial, cuando ya terminó la competición, tuvo lugar un congreso del Ejecutivo de la Internacional con muchas noticias que se fueron dando, muchas cositas que venían ahí, esa exclusión, digamos, de momento, de la halterofilia del programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, de lo que hablaremos más adelante en otro vídeo, por lo que, bueno, estar atentos. De momento aquí tenéis el resumen de los participantes españoles en el Mundial de Tashkent. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, como decimos siempre, suscribiros al canal, darle a like. Si podéis comentarme cualquier cosa que se me haya pasado o que queráis ver, ya sabéis que podéis dejarlo en los comentarios. Así que, bueno, estaros atentos para los próximos vídeos que llegan. Un saludo, nos vemos a la próxima.